meditados en la palabra de Dios. El diablo sabe que si él quita la palabra de Dios de la iglesia, él va a tener una iglesia, él va a ser de la iglesia una iglesia débil, una iglesia sin poder, sin autoridad. Por eso le ha creado todo tipo de diversión, todo tipo, hermanos, de programas para intentar, gracias, hermano, muy amable, para intentar quitar lo que es la palabra. Es la palabra que cambia. Cuanto más usted conoce la palabra, anda en la palabra, vive la palabra, camina en la palabra, sabe la palabra, estudia la palabra, usted es un cristiano maduro. Si usted no lee, si usted no estudia, usted es presa fácil para el enemigo. Y dijo bien claro en Juan 5:39, vosotros juzgáis encontrar la vida eterna a través de las escrituras, ellas testifican de mí. Amén. Entonces, si no escudriñamos las escrituras, si no estudiamos, si no conocemos, y hoy, hermano, usted no tiene idea de los emails, correos electrónicos que recibe nuestro ministerio con preguntas en manos de los cristianos, lo más básico de la escritura, no sabe la doctrina de la justificación, que te perdonó todos tus pecados, o sea, te hizo justo, como si nunca hubieras pecado más. Doctrina, hermano, de si pierde la salvación o no. Doctrinas básicas, no sabe el nombre de los apóstoles, los 12, los 10 mandamientos. Hermano, es que la iglesia está viviendo una crisis. La iglesia no sabe el A, B, C del Evangelio, hermano. Y si yo te hablo de doctrinas profundas, hermano, doctrinas tremendas, como está en el libro de Job, la gente no sabe, la gente nunca ha oído, la gente no cree. Si hablamos, si hay vida en los otros planetas, si los otros planetas alaban al Señor, si hablamos desde el púlpito, oh, hermano, está creando una doctrina. Hermano, son cosas profundas, teológicamente, que no se mencionan del púlpito, porque los hermanos no conocen, porque no leen. Leen, es necesario leer. Todo está en la palabra de Dios. Amén. Todo está. Amén. No sé lo que tú leí, hermanos, por favor, en Josué, capítulo 1, versículo 7. Conocemos de memoria este versículo, ¿verdad? Dice, solamente que en 2020 esfuérzate. El 2020 ha sido añadido ahí por la nueva versión, Josué y yo. Solamente esfuérzate y sé muy valiente. Porque para vivir una vida cristiana, hermano, hoy en día hay que ser valiente. Las ¡aleluya! Pruebas, luchas y tribulaciones que enfrentamos, hermanos, han ido en aumento, porque el diablo quiere quitar tu fe. Amén. El diablo quiere derrumbar. Para cuidar de hacer toda la ley, toda, no parte. No una parte, lo que yo creo, lo que yo no creo. Si no creemos eso, no hace obsoleto. Por ejemplo, la gente me dice en reunión, yo no creo en Dios y no creo en el infierno. Dijo, well, es, si usted cree o no, no lo va a cambiar el hecho si usted cree o no. Existe la ley de la gravedad y las turbinas que están funcionando en los aviones. ¿Usted cree que están funcionando? Claro que sí. Pues si usted no cree que funciona o funciona o no, se separa las turbinas, nos venimos abajo. Yeah, yeah. Si usted no cree en, por ejemplo, usted cree en las leyes de la física, claro. Pues si usted dice que usted no cree en las leyes de la física, todo lo que usted tiene que hacer es subir en el edificio más grande de su ciudad y echarse para abajo, y rapidito usted se va a dar cuenta si existe la ley de la gravedad o no. Porque la gente, hermano, quiere ser inteligente, le dice, yo no creo. Pensando que al decir no cree, va anular. Aniquilar, tornar obsoleto, borrar. A Dios no interesa, Dios no está en un ballot box si lo vamos a votar a Él, para Él estar o no, si es verdad o no. Hay las leyes físicas, naturales, y hay las leyes espirituales que son incambiables. Amén, amén. Lo que está en la palabra de Dios, si creemos o no, no hace a ella ninguna diferencia, que hace diferencia en nosotros. Así es. Si usted cree en las leyes de tránsito, muy bien. Si no cree, póngase en millas ahora para ver lo que le va a pasar. El policía le va a parar, le puede decir, ni ese ni va a hablar con usted. Él va a poner a sus esposas y le va a arrestar porque es intento de asesinato. Si usted cree o no en las leyes de esa nación, no hace ninguna diferencia. Usted la va a conocer allá dentro de cuatro paredes, bajo unas rejas, si existe la ley o no. Usted entiende, con Dios es lo mismo. Entonces dice, toda la ley, toda, toda, que me sirva a este mundo, o sea, toda la palabra, no te apartes de ella ni a la diestra ni a la siniestra, para que sea prosperado en todas las cosas que emprendas. De tu bendición y tu prosperidad bíblica, de los diezmos y las ofrendas, no está en la cuestión de nuestras habilidades o no, sino obedecer la palabra de Dios. Amén. Poner en práctica la palabra de Dios. Amén. Y la parte A del versículo 8 dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, o la palabra.
nunca se apartará de tu boca. Si usted pregunta a la mayoría de los cristianos normales, típicos, comunes, ellos leen más su celular al día lo que leen la palabra de Dios. Esa es la verdad, hermano. Hay cristianos que no leen la Biblia una vez al año. Hermano, una vez al año lee 3 capítulos al día. Usted no tiene tiempo para leer 3 capítulos al día. 10 minutos o 15 minutos, pero tiqui, 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 de la televisión sí tenemos tiempo. Tenemos tiempo para todas las cosas. Porque el diablo sabe que si él quita la palabra de Dios en tu vida, usted es presa fácil. Porque esa palabra de Dios, que es el ancla de nuestra fe, es creer en ella, meditar en ella, conocer ella. Y si en 2020 usted quiere ser bendecido y prosperar en todas las cosas, tenemos que volver a la palabra de Dios. Amén. Ya vamos a dejar las excusas como ayer, ahora vamos a volver a la palabra. Práctica. Amén. Vamos a orar. Padre, en el nombre del Señor Jesucristo, háblanos con tu poder y con autoridad. Gracias por ese grupo lindo de personas que se levantaron temprano en enero para oír tu palabra. Te pedimos que tú nos hables en el poder de la autoridad de tu nombre, reconociendo que yo no es nada y nadie es solamente un siervo e inútil, reemplazable. Te pedimos que tú nos hables en el poder de la autoridad de tu palabra, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Podéis sentarnos, queridos hermanos, por favor. Gracias. Ponga esa palabra en su corazón, en todas las áreas de su vida, absolutamente todas las áreas de su vida: su familia, sus hijos, su trabajo, sus estudios, sus finanzas. Jesús dijo en Juan 15: sin mí nada podéis hacer. Nada es nada. No es que haya alguna posibilidad, no, nada es nada. Absolutamente nada. Isaías 40 dice que toda la tierra delante de él es nada, y todos los hombres, todas las personas son menos que nada. ¿Qué es ser menos que nada? ¿Qué es ser menos que nada? Nada. No, no puede ser nada porque es menos que nada. Como una hermana dijo ayer, o sea, menos que nada es nadita, nadita, nadita. Hermanos, la Biblia dice bien claro en Hebreos 1 que él sostiene todas las cosas por el poder de su palabra. En el libro de Job usted va a encontrar que Job, sin conocimiento ninguno de astronomía, dijo que Dios mantenía la tierra sin ganchos, en el círculo de la tierra. Job ya sabía que la tierra era redonda y que estaba suspendida, se dice, en el aire por la ley de la gravedad, sin tener ganchos. Job sabía eso, hermano. Cuando la ciencia, años y años y miles de años después, todavía hay la teoría que la Tierra es flat. No, ella no es flat, ella es redonda. Porque ahora tenemos la NASA y tenemos las fotos de los centros espaciales que la Tierra es redonda. ¿No es increíble que los mares no caen, hermano, para el lado? ¿No es increíble que las naciones, hermanos, están juntas? Cuando fuimos a los países de Escandinavia y el avión pasa por arriba del mundo, hermano, hay un cambio tremendo, arriba del mundo, hermano. Arriba, es una cosa increíble pasar por arriba del mundo, hermano, top of the world. Yo ya di vuelta sí y ya di vuelta sí en el mundo. Hermano, es increíble, ¿cómo es posible el milagro de Dios de sostener por el poder de la palabra? La ciencia dice gravedad, Dios dice gravedad, Dios dice por mi palabra en el hombre. Por mi palabra en el hombre. Ponga esa palabra en su corazón. La palabra es tan importante que hasta el diablo usó la palabra contra Cristo. Porque el diablo sabe que su palabra no tiene poder. Entonces, cuando Jesús terminó en Lucas 4 y Mateo 4 su ayuno y oración, el diablo dijo: está escrito. Fíjese bien, está escrito. Jesús tuvo hambre, no tuvo sed, porque él ayunó con agua. La Biblia dice que los ángeles lo servían. Nadie puede ayunar 40 días y 40 noches sin agua. La Biblia dice que Moisés estuvo delante de la presencia de Dios 40 días y 40 noches sin beber y sin comer, pero Dios lo tomó para sí. Dios lo tenía allí. Pero Jesús ayunó con agua porque la Biblia dice que tuvo hambre. Si hubiera tenido sed, el diablo hubiera dicho. Tuvo hambre. Vía esas piedras se transforma en pan. Está escrito. Jesús dijo, también está escrito, no solo de pan vivirá el hombre, pero de toda la palabra que salga de Dios. Aleluya. Está escrito.
Cuando llegó arriba el plan, dice, échate para abajo. Y él da la orden a sus ángeles. También está escrito, no tentarás a Jehová tu Dios. Está escrito, si tú te rodeares delante de mí, yo te doy todo. Tiene la titulancia del diablo, hermano. El diablo, siendo criatura, sabe que fue Cristo que lo creó. No era diablo, era Lucifer, el encargado de la alabanza en el cielo. ¿Dónde usted encuentra eso? En Ezequiel 28. ¿Dónde usted encuentra el orgullo del diablo? Isaías 14. Subiré, sentaré, me sentaré y seré igual al Altísimo. El diablo lo tumbó para abajo. Entonces, usted va a encontrar que él era el encargado de la alabanza. Él no quiso ser el cuarto. Era Dios, el Padre, Dios el Hijo, el Espíritu Santo. Él era el cuarto. Dice que por su belleza la soberbia le penetró en su trono. Por eso Dios odia la soberbia. El orgullo es el primer pecado. Y el primero de la lista de Proverbios 6 es el pecado, el orgullo y la soberbia. Está escrito, si tú me adoras, Jesús dijo, también está escrito, solo adorarás a Jehová tu Dios y a Él crecerás. Amén. Porque el diablo sabe que hay un poder en la palabra fuera de ser. Tú y yo podemos hablar y hablar y hablar. Y el diablo sabe que iglesias que no predican la palabra de Dios, no hay poder. Amén. No hay poder. Iglesias que hablan de política, iglesias que hablan de las noticias y conciertos y toda la bobería esa, no hay poder. ¿Usted nunca se ha preguntado por qué el púlpito está en el centro de la iglesia de la plataforma? ¿Por qué el púlpito no está allá en la derecha o allá en la izquierda? Bueno, algunas iglesias en Europa, si las ves antiguas, están en la derecha o en la izquierda. Pero la mayoría de las iglesias, el púlpito está en el centro. ¿Por qué está en el centro? Usted nunca paró para pensar. Porque el centro, lo más importante de un culto, es la palabra. No es la alabanza, no son los anuncios, ni la ofrenda. Es la palabra. Es el centro. El centro es la palabra. Y la palabra es Cristo. La palabra es Cristo. Entonces usted tiene que poner esa palabra en su corazón. Cuando usted conoce la palabra de Dios, usted tiene un poder extraordinario. Y el diablo sabe que usted sabe, y el diablo sabe que usted no sabe. ¿Cuántas veces nosotros comemos cada día, hermano? Por menos. Tres veces, ¿verdad que sí? Tres. ¿Y cuántas veces usted come de la palabra de Dios? No le voy a pedir que usted levante su mano de ninguna manera para avergonzar a nadie, de ninguna manera. ¿Usted lee la Biblia una vez al año? Hay cristianos que no han leído nunca la Biblia de capa a capa. Entonces están alabando a un Dios que no conoce. Porque el proceso normal de noviazgo es, tú conoces a una chica, tú sales con ella, ella va a Starbucks, y en mi tiempo no había Starbucks, se llamaba Johnny, es un lugar de tomar café, y iban los jóvenes de la iglesia, y ahí conocimos los jóvenes y todo. Yo conocí a Lambres en un sábado por la mañana, fui a dar una conferencia de evangelismo y misiones, porque su iglesia, la iglesia de su tío, que todavía está en Huntington Park, iba a ser la iglesia centro de la campaña, y ella iba a ser una diaconisa, era jovencita Lambres, y tenía una falda negra y una blusa roja, me acuerdo muy bien. A ver, pregunta a su esposo cuando le conoció, a ver si se acuerda la ropa que usted tenía. ¡Ay, es una prueba tremenda! Entonces, usted conoce al chico, se empieza a salir, usted le va a comer y a tomar un café, y eso se va enamorando. Usted solo se casa con una persona cuando usted se enamora, y usted lleva toda una vida para conocer. ¿Cómo usted va a amar algo que usted no conoce? Mira, hermano, nosotros llevamos, va a ser en junio, 32 años de casados. Hacemos, ya sabemos, cuando uno va a hablar, ya sabemos lo que el otro está pensando. De tal manera hacemos las cosas por tantos años igual, que el otro día, digamos, estaba leyendo Segundo Reyes 13, y yo estaba leyendo al lado de la cama, de mi lado, Segundo Reyes 13. Estamos leyendo toda la Biblia juntos, y yo pregunto, ¿qué tú estás leyendo? Estoy leyendo sobre Azarías y eso. ¿A poco? Dije yo también. Sí, está de acuerdo. Amén. Porque usted hace las cosas ya, hermano, automáticamente, ya, automáticamente. Solo se ama lo que se conoce. Amén. Si usted no conoce la palabra de Dios, es imposible amar a un Dios que usted no conoce. Wow. Es imposible. Amén. Imposible. Por eso la gente cree en Buda, la gente cree en Hare Krishna y los demás. Los musulmanes leen Corán.
Los niños tienen que conocer el Corán hasta los 12 años de edad. Los niños de los judíos igual. Los niños tienen que conocer el Torá, los 5 libros de Moisés, y tener en la punta de la lengua. Porque vive una vida estricta, vive una vida disciplinada. Mientras nuestros niños están jugando, hermano, mira, con el... Y los video games, los niños de los judíos y de los musulmanes son súper entrenados en su religión, hermano. Ponga esa palabra en su corazón. Todos los libros pueden informar, pero solo la Biblia puede edificar. Amén. Y todos los libros que yo he escrito han sido sacados de la palabra de Dios, toda inspiración. Hay libros cristianos que usted toma hoy y no hay un versículo bíblico en él. Ninguno. Yo soporto con un versículo, está escrito y tal. Eso, claro, yo pongo y voy en el versículo bíblico. Porque es la Biblia. Si Jesús usó la palabra, y era la palabra, y si el diablo usó la palabra, imagina el poder de la palabra. Amén. Usted no puede vencer en el mundo espiritual sin la palabra. Eso es imposible. En primer lugar, dice, para ese año del 2020, para usted vivir una vida cristiana poderosa, victoriosa y grandiosa, en primer lugar dice, practique la palabra de Dios completamente. Esfuércese muy valiente para cuidar de hacer conforme toda, no una parte, toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No es usted quitar las partes que a usted no le gusta. Le gusta o no, es la palabra inspirada por Dios. Le gusta o no, hay que hacerla. Fíjense, le dice toda. Dios no nos da el derecho de lo que nos gusta y lo que no nos gusta. Claro que cuando se lee la Biblia y usted llega a entender Crónicas, que usted va a leer 9 capítulos de puros nombres, de pura genealogía, usted pasa los 9 capítulos. Porque la verdad que es tedioso y fastidioso, que el hijo de ese y el hijo de ese, y dije, ¿qué importa el hijo de ese? El hijo de otro, el hijo de ese, pero usted va a ver que en la genealogía de Jesús, cuando usted lee los evangelios, usted puede predicar grandes sermones solo de la genealogía, hablando de cada persona, hablando de cada persona, y la diferencia de los caracteres, se dice caracteres, de los caracteres de cada persona, y cómo Dios redimió. Hasta Rahab, la prostituta, está en la genealogía de Jesús. Está todo tipo de persona en la genealogía de Jesús, para ver que todo tipo de persona es posible ser salva por la misericordia de Dios. Es increíble, hermano. Pero si usted no la pone en práctica, toda la palabra. Y cuando usted lee la Biblia, lo último de la noche, que le va un consejo para usted gratis, ¿eh? Sí. Cátedra Señor Psicología, y él dice que lo último que usted lee por la noche le queda grabado en su mente. Usted llega a soñar con él. Si usted lee un capítulo de la Biblia por la noche, o dos capítulos, lo que usted lee le queda grabado. Por eso la gente, cuando ve una película de horror o ve una película terrible, algo así, sueña. Es que soñé. Pues claro, si fue lo último que usted vio. Lo último queda grabado en tu mente. Es como usted hace un search en Google. Cuando usted hace un search en Google, está registrado en Google la página que usted entró, donde usted fue, y lo último ahí está. ¿Por qué agarran los criminales que matan a la gente o ponen fuego en los edificios o usan veneno? Y el otro día una mujer mató al marido poniendo eye drops. El eye drops de los ojos es un veneno. Lo puso en el agua y el hombre tomó el agua y mató. No te estoy dando idea, hermano. ¿Cómo puede ser? Y la policía fue en su search de Google, en su computadora, y encontró cómo asesinar a una persona con eye drops. Ahí estaba lo que debía buscar. Pues hermano, qué evidencia, hermano. Pues claro, en tu computadora, si buscaste en Google cómo matar a una persona con eye drops, y la persona murió, vino el resultado de la autopsia de eye drops, pues claro, le incriminó. No existe crimen perfecto. Entonces, cuando usted lee la palabra de Dios queda grabada en su mente. Antes de dormir, lo que yo hago, claro, antes de salir el vuelo de Delta, siempre tengo la Biblia en la mano. Lo primero que yo hago es sacar la Biblia. Pero antes de dormir, usted lee un capítulo o dos, o un salmo, o un proverbios,
Usted lee en Proverbios para la relación con el hombre, el Salmo para la relación con Dios. Y te queda grabado en tu mente. George Mueller, del orfelinato de Bristol, Inglaterra, leyó la Biblia 100 veces. Wow. 100 times. Tenía la Biblia en la punta de la lengua. Y cuando usted tiene la Biblia en la punta de la lengua, hermano, usted es tentado. Y usted es el primer Corintios 10:13. No ha venido tentación sino mal. Pero fiel es Dios que no dejará tentar más de lo que podéis soportar con la tentación de la salida. ¿Usted se siente débil? Salmo 17:1. Jehová es la fortaleza de mi vida. Amén. ¿Usted está enfermo? Usted siente Isaías 53. Por su llaga fuimos sanados. Usted tiene una necesidad financiera. Usted tiene una necesidad. Usted va en la palabra de Dios. Filipenses 4:19. Hay prueba que Pablo era salvadoreño. ¿Cómo? Porque Filipenses 4:19, Pablo dijo: mi Dios, pues, suplirá toda vuestra necesidad en Cristo Jesús. Mi Dios, pues, suplirá toda necesidad en Cristo Jesús. ¿Hay hermanos de Salvador aquí? Ven. Hermano, a ver. Pablo era Salvador, para que usted sea de él. Ponga esa palabra en su corazón, hermano. La palabra de Dios genera en tu vida un poder y una autoridad tremenda. Cuando vamos a esas cruzadas grandes, hermanos, de miles y miles y miles y miles de gente, usted sube en el púlpito, usted tiene que saber que ahí hay brujos, ahí hay satanistas, ahí hay gente que hace trabajo para matarte a ti, ahí fue gente para matarte, ahí va gente críticos, ahí va ateos, ahí va otro tipo. O sea, tú tienes que estar cubierto en la sangre de Jesús y tener una sabiduría de la palabra de Dios tremendo, porque ahí está todo tipo de pensamiento. Y muchas veces lo que usted pone en el papel, las ilustraciones que usted pone en el sermón, el Señor lo elimina todo y te vienen ilustraciones automáticamente en tu mente, porque Dios sabe la necesidad de la gente. Yes, aleluya. ¿Verdad, pastor? Que eso pasa. Al predicador, eso pasa. Usted tiene el sermón y usted puede predicar el sermón varias veces el mismo y nunca será igual. Porque Dios sabe la necesidad de la gente que le necesita en ese momento. En el orfelinato de Bristol, en Inglaterra, George Mueller tenía como 200 niños que los alimentaba todos los días. Y una mañana no había pan y no había leche. Entonces puso todos los niños en la tita en la silla y él pidió a un niño que orara por el pan y leche. ¿Sabe cómo son los niños? Y empieza a reírse y los niños miraron que no había ni pan ni leche. Y él pidió a uno que orara por el pan y leche. Y el niño, dice la biografía de George Mueller, que oraba y decía: Señor, gracias por el pan, aunque no lo veo, pero gracias por la leche, aunque no la veo. Ahí está. Y oró. Cuando terminó de orar, alguien tocó la puerta. Allá por los años 1800, en Bristol, Inglaterra. Y el panadero y el lechero de la ciudad tocó la puerta. Y dijo: ¿usted es el reverendo George Mueller? Sí. Dijo: bueno, yo soy lechero, panadero de la ciudad de Bristol y siempre llevo muy temprano la leche y la pan. Y el pan. Y al pasar aquí adelante de su orfelinato, hay un hoyo terrible ahí adelante. Ustedes tenían que arreglar eso. ¿O sí? ¿Por qué? Porque quebró las dos ruedas de la carroza mía. Y se va a perder todo el pan y toda la leche. Cuando levanto los ojos, miro el orfelinato de niños. Y a nivel de perder todo el pan y toda la leche, le voy a donar. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Dios, hermano, que quiebra ruedas de carroza para suplirte para ti. ¡Gloria a Dios! Y George Mueller tenía una fe, hermano. Este hombre decía: la preocupación, la ansiedad, es el principio de la derrota. La preocupación y la ansiedad es el principio de la debilidad y la derrota de la fe. La fe y la confianza es el principio de la derrota de la ansiedad y de la preocupación. Amén. Solo crea. Solo crea, tenga fe, tranquilo, Dios nunca falló, el mismo Dios que estuvo con usted todos los años pasados, es el mismo Dios que está ahora y el mismo Dios que estará mañana. Usted no tiene que preocuparse. Él no cambia, quien cambia somos nosotros. Es el conocimiento de la palabra que te dará a ti ese poder extraordinario. Usted conoce la palabra. Usted conoce, usted tiene que conocer. ¿Por qué uno puede pararse, hermanos, y escribir lo que es la ley allá en el Departamento de Justicia, en Washington D.C.? ¿Por qué él puede de los casos y los artículos y escribir y hacer todo lo que él hace para estar hablando de un juez? Porque los abogados son entrenados a hablar rápido. Tienen que hablar rápido y citar el artículo tal y el número tal, con la Biblia, el capítulo tal. Porque estudian, pasan día y de noche estudiando la ley, estudiando la Constitución.
La mayoría de los senadores que ahora están echando son abogados, hermano. Cuando la persona está hablando, ellos saben de lo que están hablando. Cuando usted va a una conferencia de pastor y los pastores están hablando a pastores que conocen la palabra de Dios, ellos hablan en un otro nivel, una otra dimensión. Habla gente que sí conoce. Cuando usted va a hablar a un grupo de teólogos, pues imagínate usted, teólogos, hombres con doctorados en teología, pues ellos conocen lo que usted está hablando sobre la teodicea y cosas, cosas que usted no ha oído. Entonces usted tiene que conocer la palabra de Dios. Conocer. Cuando usted conoce la palabra de Dios, es un poder tremendo. Segundo, siga la palabra de Dios exclusivamente. Recuerde que la primera es practique la palabra de Dios completamente. Siga la palabra de Dios exclusivamente. Josué 1:7b dice: no te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, ni a la derecha ni a la izquierda. Yo quiero leerte un versículo. Lea, abra tu Biblia, lea en Josué capítulo 23 y versículo 6. Mira lo que dice Josué 23:6. Esforzaos pues mucho en guardar y hacer todo lo que está escrito en el libro de la ley de Moisés, sin apartaros ni a la diestra ni a la siniestra. Cuando usted practica y usted pone en práctica lo que está escrito, la victoria suya es asegurada. Asegurada. Los médicos estudian medicina. La ingeniería estudia lo que es la ingeniería civil, cuál es el peso de los hierros para poner en las columnas y el techo. Los pilotos estudian aviación, los abogados estudian la ley, la constitución. El pediatra estudia lo que es los niños y todo ese asunto. El médico estudia anatomía, el dentista estudia odontología, la masa cara de los dientes. Todo es conocimiento, hermano. Yo he visto predicadores pararse en el púlpito y empiezan. ¿Y quién vive? Cristo. Y a él, claro, no tiene nada. Lo peor que usted puede hacer, por lo menos en mi caso, y nada más le sabe, yo ya me he levantado del culto y yo me he ido. Yo no voy con predicadores así. De para. Yo vi un predicador mal. Yo no, hombre. Imagina usted mirar un juego Haití, Trinidad y Tobago. Tremendo partidazo, hermano, para usted. Imagínate pasar una hora y media ahí. No es Alemania, Brasil, no es Alemania, Italia, no es Argentina, España. Entonces, para venir un predicador, él tiene que alimentarte, tiene que saber lo que él sabe. Y es tremendo, usted viene un predicador que sabe, él conoce, pone las ilustraciones en su debido lugar. Él sabe lo que es la introducción, el cuerpo, la conclusión, la homilética, la oratoria, la humilia. Él conoce, hermano. Nosotros tenemos predicadores en el culto porque hubo una generación durante un tiempo que, con todo el respeto con esos ministros, enseñó a sus hijos que no era necesario estudiar. Entonces esos predicadores del pasado enseñaron a sus hijos que estudiar era el orgullo del conocimiento, porque la ley mata. Cuando Pablo mismo dijo en 1 Timoteo 4:13, le dijo a Timoteo: ocúpate de la lectura. Y en 2 Timoteo 4:13 dijo: tráeme los libros que los dejé en Troas y mi capa, mayormente los pergaminos. Pablo era un hombre súper estudiado, preparado, hermano. Yeah. Libros de economía, libros de religión, libros de poesía, libros de la cultura greco-romana, hermanos, pergaminos que eran pergaminos, hermanos, de la palabra de Dios. Pablo pudiera hablar hoy en la Harvard, en el Senado, en el Congreso, en la House of Commons, en Inglaterra. Él pudiera hablar en cualquier lugar, un hombre preparadísimo. Amén. Puede hablar en cualquier lugar. Hermano, hubo una generación de ministros que lo respetamos, pero esa generación está muriendo. Ya vaya con el Señor, termine. Amén. Go, please. Porque sus hijos que crecieron ignorantes, no conocen nada de la palabra de Dios. Porque creen que estudiar, hermanos, es el orgullo de la letra. Hermano, usted puede ser la persona más estudiada del mundo y tener un corazón humilde. Amén. Y una persona puede ser ignorante, completamente ignorante, y ser orgullosa de su ignorancia y de su estupidez, con el perdón de la palabra. Hermano, Delta me pone en la primera clase cuando se hace el upgrade. Upgrade es que yo voy en la primera clase gratis porque no se vendió el asiento. Entonces Delta te hace un ascenso. No es porque tu cara es bonita, no. Porque quiere mantener el cliente.
En el primer caso he orado con gente súper inteligente, hermano. El otro día se sentó a mirar al primer ministro de la Arabia Saudita. Es primer ministro de la Arabia Saudita de cultura y de economía. ¿Qué usted va a hablar con un hombre de ese, hermano? Usted va a empezar a hablar en lengua. Usted tiene que saber la economía, usted tiene que saber la política, usted tiene que saber la palabra. Me pidió para que hablara la diferencia entre la Biblia y el Corán, entre Jesús y Mahoma. Usted tiene que saber. Dios te pone a un lado un pez gordo de ese, de Arabia Saudita, que puede convertirse y llegar allá y ganar almas y tornar un avivamiento de la emoción. Pero como usted no sabe nada, pues no sabe abrir la boca. Va como con tipas, girado el periódico de cabeza para abajo, y le dijo al hombre en el tren: Señor, el periódico está virado. Y dijo Cantinflas: es que no sé leer, estoy mirando solo la figurita. Hermano, es una vergüenza. Es una vergüenza que la iglesia no conozca la palabra que ella dice que cambia. Me libramos una vez, fui a visitar a los miembros de su iglesia. Y cuando llegó, cuando era pastor, cuando él empezó, había un vidrio en la puerta. Y él dio tiempo a la gente a esperarse, y porque lo vio que él quitó el vidrio y estaba jugando cartas arriba de la mesa. Cuando miraron que era él, Billy Graham está ahí, lo quitaron todas las cartas, le pusieron debajo de la mesa y pusieron la Biblia y le abrieron la Biblia. Cuando él entró, la gente de la casa dijo: oh, estamos meditando en la palabra de Dios, pero estamos jugando carta. La gente da tiempo para todas las cosas, hermano. Todas las cosas, menos para la palabra de Dios. Yo miro la televisión por tres razones. Usted ya sabe, porque yo ya dije aquí varias veces. Un programa cristiano, una noticia, y ver Brasil ganar o perder la Copa del Mundo. Últimamente no andamos muy bien. Horrible. Mano, mira, el día que usted perdió ayer, nunca más va a volver. Nunca más. Mira la distancia de aquí, de Los Ángeles, a Houston. Yo escribí tres sermones. Tres sermones, y es un pueblo rápido, de 2 horas, mire, 3 horas. Tres sermones lo hice, 9 visitos lo hice. Porque ahora estoy dando un tiempo que Damla termine su libro, porque yo saco un libro cada año, ya dijo: oye, ¿cómo no va a dar una oportunidad para mí? Yo digo: ponte a escribir, termine tu libro, este año que tú escribas yo hago sermones. En el año 2013, 14, 15 yo escribí 500 sermones nuevos, 500. Espero que Dios me dé vida para predicar los 500 sermones nuevos. Y yo ya calculé 500 sermones nuevos. Si yo predico cada fin de semana, me va a llevar, hermano, 8 años para yo predicar. Solo esos 500, fuera los otros. Tengo sermones que nunca he predicado, jamás he predicado en mi vida. Sermones de todo tópico, de todas ilustraciones, hermano, cosas tremendas. Lo tengo allí, lo tengo, y voy escribiendo mis libros, y lo saco de ahí. Porque el primer libro que escribí fue El poder de la palabra de Dios. Porque yo tengo dos pasiones en mi vida. No se preocupe, pastor. Yo tengo dos pasiones en mi vida, teológicamente hablando: la Biblia y las misiones. Es mi pasión. Conocer la palabra de Dios. Y yo no puedo ir a un predicador que no conoce la palabra. Hermano, es una cosa terrible. Es un calvario. Yo me levanto y me voy. O si él está hablando en la televisión y yo llego en el cuarto, o dame lo puso en la televisión y está hablando bla bla bla, plink, lo delete, plink, pon una noticia, no quiero ir, a este hombre no quiero ir, o a esa mujer no quiero ir, son predicadores de falsa doctrina, no quiero ir a ese predicador, ni a esa mujer, no quiero ir, yo quiero ir hombres de Dios, mujeres de Dios que edifican mi vida, que edifican mi vida. Yo necesito comer para yo poder dar, porque tengo que comer también. Tengo que comer comida buena. Por ejemplo, hermano, si usted va a un restaurante mexicano, aquí la mayoría somos mexicanos, ¿verdad? Usted es mexicano. Si usted quiere comer una auténtica comida mexicana, usted va en un lugarcito como nosotros tenemos ahí, en un lugarcito cerca de la casa que se llama Taco Rey, a ver si están grabando, a ver si nos manda $1 al día en una propaganda. Los que cocinan son de Jalisco, hermano, imagínese usted, Guadalajara. Unos taquitos sabrosos, unos sopes sabrosos, a Dama le gusta la enchilada suiza, yo los burritos y todo eso. Es la auténtica comida mexicana. La gente va a comer la porquería y hace de Tex-Mex. ¿Qué es eso, hermano? Tex-Mex. O usted es Mex o usted es Test. ¿Por qué no puede ser Test-Mex? Una auténtica comida salvadoreña. Popuses con la hermana ahí, popuses revueltas, de queso, de chicharrón. Oh, hermano, popuses, pero popuses hechos, hermano, por salvadoreño. Cuando vamos a un país, buscamos un restaurante americano.
y llamamos al restaurante para ver si los cocineros son mexicanos. Nada más de un restaurante mexicano y los cocineros son chinos. Hermano, oír a predicadores de verdad, que todavía hay predicadores de verdad, hay algunos todavía, usted no puede citar, no alcanza los 10 dedos, pero hay predicadores de verdad, predicadores que te alimentan, hombres de Dios de verdad, hermano, de trayectoria. Chuck Swindoll y David Jeremiah y John Hagee y algunos otros hombres de verdad, y Ravi Zacharias, que es un hombre inteligentísimo, un apologético que habla, hermano, desde presidentes, de primer ministro, lo más grande, hermano, hombres tremendos que te edifiquen, hermano, y que vive y dale vuelta y vuelta y cuánta chiste. Salte del púlpito, ve a hacer zapato, ve a vender helados en la calle, do something else, pero no esté aquí. A ver, a ver. Aquí es para hombres y mujeres preparados. Yes. Aquí esa historia de es que yo no tengo tiempo, algunos cantantes dicen, y algunos que van a cantar. Aquí no, por otro lugar. Oh, no tuvimos tiempo de ensayar y de practicar, pero no vamos a cantar cualquier cosa. Fin y al cabo es para el Señor. Wow. Hermano. Imagina que yo vengo de Los Ángeles y usted viene, levanta temprano el sábado, y usted está durmiendo, descansando, que es el día libre. Usted viene a oír a un predicador y dice, bueno, hermano, yo no tuve tiempo de prepararme, hermano. Yo no tuve tiempo de hacer eso, porque me levanté a las 11 de la mañana. Hermano, usted tiene que tener responsabilidad. Aleluya. Con la gente que le viene a oír. Amén. Respeto. Amén. Por la palabra de Dios. Así es. Tercero. Y dice, serás bendecido por la palabra de Dios grandemente. Versículo 7 de Josué 1. Para que sea prosperado en todas las cosas que emprendas. Sea prosperado en todas las cosas que emprendas. George Washington dijo, la Biblia es el mayor regalo que Dios dio al hombre. El mayor regalo que Dios dio al hombre es la palabra de Dios. El arma más poderosa que Dios puso en la mano del hombre es este libro. Amén. Si usted conoce este libro, hermano, qué bárbaro, el diablo te va a odiar, el diablo te va a temblar. Usted en la punta de la lengua, usted cita la palabra de Dios. El otro día fue un culto y una chica, no me acuerdo si una chica se endemonió, ay, que grite, los diablos salen fuera y no salen, En el nombre de Jesús, me dijo, no me menciones ese nombre, ¿qué le parece? Cristo Jesús, tampoco, ¿qué le parece? Jesucristo el Señor, se fue. Aleluya. Hermano, look. El otro día, fueron unos testigos de Jehová a la puerta de mi casa. Cuando nos cambiamos, fueron una vez y nunca más habían ido, hasta ahora, después de 20 y tantos años. Cuando abrí la puerta, estaba con la revistita en la mano, la atalaya. Dije, ay, Dios. Va a empezar todo el problema de la discusión de esa, porque ellos prefieren ir al infierno lo que perder una discusión. Y estaba un muchachito chiquito y estaba uno mayor que era su maestro, y que Jesús es Dios, que ha hablado de Juan 1, no quiere retener el verbo y regresar con Dios y ver a Dios, porque el Salmo 2 dice, hoy te hice, hoy te creé, tú eres mi hijo. Entonces ellos me dicen que Jesús es Dios, que Jesús está muerto para siempre con un hombre, bla bla, y le dejé hablar. Dije, ay Dios, mi tiempo, no tengo ni tiempo de dormir. Dios mío, ¿por qué voy a abrir esa puerta? En vez de yo mirar primero, porque yo hubiera mirado a mi atalaya, no hubiera visto, no hubiera visto. Ahí yo dije, ustedes dos dicen que Jesús no es Dios. Así es. A ver, ¿qué dice ahí el primer Juan 5:20? El muchachito buscó. Hasta los hombres, ellos se llaman Nuevo Mundo. Sabemos que estamos en el verdadero Jesucristo. Ese es el verdadero Dios y vida eterna. Este es el verdadero ¿qué? Dios. Entonces usted me está diciendo que no es Dios y usted lo tiene escrito ahí. El chiquillo miró al grande y dijo, usted no me dijo que estaba escrito eso. Le dije, a ver, el que te enseña no sabe, tú tampoco, pero los dos no saben, esto no sirve. Ustedes no conocen la palabra de Dios. My friend, no. Hoy o mañana va a tocar un tachín de Jehová a tu casa. O ahora como están las cosas de los musulmanes. Y la gente dice, el mismo Dios de los musulmanes es el nuestro. No, no, no es. Porque nuestro Dios es un Dios en tres personas, Padre y Espíritu Santo. Ellos no creen en la Trinidad, porque para ellos Jesús no es Dios. No, no se dejen engañar, no. Es un falso Dios. Es una falsa religión. Que tiene 1 billón de gente, casi 2, que están yendo al infierno.
Você tem que conhecer a palavra de Deus. Conhecer, conhecer. Não somente leerla de vez em quando. O Juan 3:16. Por favor, irmãos, tem que conhecer. Em a escola dominical, os niños van uma hora a la semana. E os padres esperam que os maestros hagan um milagro tremendo de descifrar em uma hora. Uma semana inteira. Quem ensina os teus filhos? Eres tu? Amém. Como nós ensinamos a cada Júnior uma hora cada dia, e predicava Júnior um minuto, e eu Júnior um minuto, e ponia seus bonecos no piso e venia chorando. Papi, mira, o que passou? Os bonequitos são duros de coração, por que não levanta suas manitas? Aí em Califórnia há uma cadena, não sei se aqui há, de pollos mexicanos que se chama El Pollo Loco. Então ensinamos a cada dia um dia que os corvos traziam carne em Elias e os corvos de carne em Elias, e essa é a história de Elias e de Jezabel, e de Baera e tudo. Então se lo perguntamos, Catherine, que traía os corvos a Elias? E Catherine pensou, sabia que era carne, mas pensou, como não dijo carne, dijo, le traía pollo loco. Hermano, todos tenemos grabado, hermano, para ellos mirar, ensinar a sus hijos. Que son las sonetecitas. Hasta aquel tiempo las cámaras grandes así, y yo estaba intentando grabar a Catherine Junior. Y yo hablaba y hablaba, prensa, va a empezar el culto y vamos a empezar a enseñar. Y Junior era chiquito y decía, papi, ya cállate, papi, mami quiere empezar el culto y tú habla, ya, solo graba, papi, solo graba. Enseñamos a nuestros hijos desde chiquitos. Gloria si tú enseñas a tus hijos de chiquito, te darán paz. Nosotros nunca tuvimos problemas con nuestros hijos. Jamás. Bien. Nunca. La Biblia dice en Proverbios 22, enseñen no se dejan, no se apartan de ellos. Hijos que dan problemas, hijas que salen, hermano, ya, algunas hijas de ministros, hermano, que bárbaro, ¿para qué hablar? Entonces, enseña la palabra. Enseña la palabra. Viva la palabra. Haga a ellos tener sé de la palabra. Amén. Conocer la palabra. Sí. ¿Cómo hacíamos con Catherine Jr.? Un hermano me regaló que se llamaba Bible Trivia. 2400 preguntas de la Biblia en una tarjetita. Preguntas para adulto y preguntas para niño. ¿Y cómo hacíamos? Parece que les estoy viendo, hermano. Junior con su pijamita azul de chiquito. Catherine con su pijamita pink. Los dos en el piso jugando en el alfombra. Y dame sacaba una tarjetita y decía Catherine. Pregunta a papi quién fue la mamá de Jesús. Entonces Carlos dice, papi, ¿quién fue la mamá de Jesús? Y yo hacía que yo no sabía para ir a aprender. La mamá de Jesús fue Esther. No,
La madre de Jesús fue Débora. No. La madre de Jesús fue a ver Ruth. No. Papi no sabe. A ver, ¿quién fue entonces? Y la madre decía, María. María. Ah, un punto para Catherine. María. Y fueron aprendiendo jugando. Jugando aprendieron la palabra de Dios, hermano. Tú no vas a sentar a tus hijos porque hay un video, hermano, que da mal ese día tremendo. Y ahora que vino Junior de Washington para Navidad, lo pusieron y no se ríe, que Junior, en su pijamita azul, no firmaba todavía el cuello, así, con el cuello así. Y yo le decía, presta atención, Junior, cuando Dios creó el hombre, y Junior así. Eso queda grabado para siempre. Yo ya dije a Catherine Junior, cuando ustedes se casen, ustedes van a tener los dos tesoros más grandes que yo voy a dejar. No es casa, ni dinero, ni eso. Ustedes van a tomar cuenta del ministerio, y el dinero del ministerio no es de ustedes, es de Dios. Usted tiene que administrar, siguen enviando el dinero a los misioneros. No es eso. Es mis dos Biblias. El primer nietecito va a llevar mi primera Biblia. Aleluya. Mi primera Biblia fue la Biblia que mi padre me dio, que su padre le dio a él, o sea, mi abuelo, que es el bisabuelo de ustedes, que va a ser el tatarabuelo de sus hijos. ¿Entendiste el enredo, hermano? ¿Más o menos así? Y el segundo necesito va a llevar mi traveling Bible, mi Biblia de viajar, que yo he viajado a todos los continentes y he predicado con ellas. Así que póngase a trabajar. Cásense y póngase a trabajar. Ese es el regalo más grande que lo voy a dejar. Es la palabra. Un legado, usted deja un legado. Amén, amén, amén. Legacy, un legado. Legado. Y el legado está basado en la palabra de Dios, en tu vida, en tu integridad. ¿Quién eres tú? Con nosotros llevamos 16,000 Biblias a Rusia, 8,000 en ruso y 8,000 en ucraniano. Una señora de Ucrania, tomó la Biblia y la apretó a sepa. Empezó a llorar y dijo, yo era una niña cuando Stalin me la quitó. Yo era una niña y él confiscó todas las Biblias. Ahora yo la tengo. Y él la besaba y él decía, no me des dinero, no me des ropa, no me des nada aquí en Estados Unidos, pero dame la Biblia. Hermanos, hay gente ahora muriendo por Cristo, por tener un ejemplar de la palabra de Dios. En Corea del Norte, el gordito ese Kim Jong-un mata a la gente que encuentra una Biblia. Países musulmanes, totalitarios, comunistas, me han preso los cristianos, hermano. Preso por tener un ejemplar de la palabra de Dios. Entonces usted tiene que amar. Hoy tenemos Biblia para todas. La Biblia del joven, la Biblia de la joven, la Biblia de los niños, la King James Version, la New King James Version, la Reina Valera, la nueva Reina Valera, Reina Valera revisada, la Biblia del adolescente, la Biblia del estudiante, la Biblia plenitud, la Biblia del estudiante, todo tipo de Biblia. El problema es que la gente no lee. Llega el domingo y la gente pone en la casa, y cuando llega el otro domingo, saca el fuego. Se llegó el tiempo de ir a la iglesia. Por eso tenemos una generación de cristianos mediocres. Una generación de cristianos sin poder. Así es. Una generación de cristianos que no conocen la palabra de Dios en lo mínimo, hermano. Amén. Haga 2020 una decisión de amar. Cuando usted ama las escrituras, lee el Salmo 119. Que es el salmo, el capítulo más grande de la Biblia, tiene 176 versículos. Amén. Si yo fuera a ser sentenciado a la muerte, que me iban a fusilar o a algo así, ¿cuál es tu último deseo? Quiero que me lea el salmo 119. Y bien despacito. Y yo le voy a dando el significado de capítulo por versículo por versículo. No iba a terminar nunca. Cuanto más vivo. Séntese, David decía, ¿cómo amo tu ley? Yo despierto antes del alba de la mañana. Aleluya. Soy más inteligente que mis maestros. ¿Cómo amo tu ley? Tu ley es lo más grande. Tu palabra he puesto mi esperanza. ¿Cómo yo amo tu palabra? Yo me deleito tu palabra. Lee el Salmo 119, hermano. Deleitarse, amar cuando usted ama algo, hermano. Ama a tu esposa, a tus hijos. Y a Cristo, usted quiere estar con alguien que te ama. ¿Sí o no? Amén. ¿Quién quiere estar con alguien que te odia? Con alguien que se odia, solo se va a organizar. ¿That's it? La gente está con alguien que te ama, que tú amas. Y cuarto lugar, y último lugar, jamás te desvíes de la palabra de Dios ligeramente.
Josué 1:8a dice: nunca se apartará de tu boca este libro de ley, nunca se apartará ni la derecha ni la izquierda. Abraham Lincoln dijo: es imposible gobernar el hombre sin Dios y sin la Biblia. Imposible. La Biblia es el fundamento de este país, hermano. Y todos los candidatos que tenemos hoy para la presidencia odian la palabra de Dios. Es la extrema izquierda, es el Partido Comunista, sin nombre de comunista, pero es el mismo Partido Comunista que odia a los cristianos, odia la Biblia, a favor del aborto, a favor de los homosexuales, a favor del lesbianismo. Una persona, hermano, inteligente, usted no necesita ser un científico para darse cuenta que usted tiene que votar a la persona que guarda nuestros valores, que es contra el aborto, contra la homosexualidad, contra el lesbianismo. Usted no necesita ser un científico para que alguien te diga que el otro partido que tenemos hoy es una maravilla. En su último debate era una maravilla. Ahí tenía un comunista, ahí tenía un homosexual, ahí tenía un hombre corrupto, ahí tenía una mujer adúltera que la descubrieron 4 años de relación. No, no, hermano, mira, es el partido del diablo. De hecho, no se llama ese partido el nombre que usted ya sabe, es una secta satánica. Es en contra de todo lo que tú y yo creemos. Si usted va a la palabra de Dios y Filipenses, usted va a ver todo lo que es justo, todo lo que es amable, todo lo que es de bueno en este mundo, todo lo que es verdadero, todo lo que es puro, todo lo que es justo, todo, estos 6. Si usted quiere virarlo, todo lo que es injusto, todo lo que es odioso, todo lo que es inmoral, todo lo que es malo, todo lo que es fuera de la voluntad de Dios, es ese partido. Es. ¿Y cómo que la respeto, hermano? Es que yo no entiendo cómo la gente no pone eso en la cabeza, es que no tiene. Cerebro, tenía cerebro en la cabeza, porque no es posible. Usted está viendo, usted ve que va en contra de lo que nosotros creemos. Amén. Nosotros no pusimos un pastor en la Casa Blanca, no pusimos un ministro en la Casa Blanca, un presidente en la Casa Blanca que ha hecho cosas como nunca antes jamás ha amado Israel, ha sido el mayor amigo de la iglesia que jamás la iglesia ha tenido. Por eso el diablo le dan duro y lo quieren sacar ahora y no lo van a hacer. Amén. Porque el diablo va a intentar derrumbarlo desde el principio. ¿Por qué? Porque va a favor de los valores que tú y yo creemos. Amén. No necesitas ser cristiano, basta creer en lo que tú y yo creemos. Entonces usted tiene que ir a la palabra de Dios y examinar la palabra de Dios y ver lo que la palabra de Dios dice. ¿Y cómo usted camina en ella? Una vez un papá por la noche fue a visitar a un pariente enfermo, estaba lloviendo, y su niñito fue con él, y él iba adelante pisando en medio del barro, y su niño iba atrás de él, y el padre decía: pisa en la misma pisada mía, porque como ya pisé, tú no puedes resbalar, ya pisé en el barro, ya el barro está plano, va pisando atrás de mí y dame la mano, y tú no te vas a caer. Todo lo que tenemos que hacer es pisar en las pisadas de Jesús. ¡Aleluya! Donde Él pisó y lo que Él predicó y lo que Él predicó, vamos firme. Tú y yo vamos hasta terminar la carrera. No te desvíes ni a la derecha ni a la izquierda. Usted solo pise en terreno sólido. Usted solo pise donde usted sabe que está bien. Evite el pecado. Evite cualquier cosa que te enrede. Evite cualquier cosa que te comprometa. La gente se mete en unos problemas tremendos, pero, oh Señor, y quiere que el Señor lo libre y que el Señor lo haga un milagro. Dios en su misericordia lo libra y hace un milagro. Entonces, hermano, usted tiene que ser sabio. Sabiduría. Sabio, sabiduría. La gente, normalmente hablando, no cuida de su salud. Y después va al médico. Y las venas del corazón están tupidas, que necesita una operación de corazón abierto. ¡Oh, Señor, líbrame! Pero después le entra, hermano, en la grasa. Y le, no, hermano. Uno tiene que tener sabiduría de vivir. El Señor nos va a guardar, pero nosotros tenemos sentido común. Usted tiene sentido común de saber que si algo te va a hacer daño, usted no hace. A ver, ponga gasolina en el tanque de su carro, a ver si va a caminar. Va a poner a perder tu carro. Entonces son cosas obvias, hermano, son cosas obvias. Si usted no cambia el aceite de su carro, no pone la mejor gasolina, si usted no da servicio, el pobrecito va a andar por pura fe. Y un día te va a dejar en la calle, no, porque yo creo que yo lo puedo hacer. Pues
Usted puede creer, pero el carro va a quedarse ahí. Son cosas obvias. Y terminan teniendo que venir la noche. Mira, ponga esa palabra en su corazón. Lo que usted ya sabe. Y usted sabe qué debe ser y lo que no debe ser. Pues solo hace o no hace lo que usted sabe hacer. No intentes ayudar a Dios a Él tomar una decisión por ti o dele una mano a Dios porque Dios no necesita de nuestra vida. Solo viva lo que Él te ha pedido para ser. Si es difícil vivir lo que Dios ya nos dijo que tenemos que vivir, imagina nosotros intentar hacer algo más que Él no ha pedido a ti que tú lo hagas. Cosas básicas de la vida es: no quiere tener problema con la ley, pague tus impuestos. Hermanos, quiere ser inteligente y quiere ser ese chivo loco, no paga sus impuestos y después te llega una carta del Departamento de Justicia que tienes que ir delante de un juez a las 8 de la mañana hasta el día, explicar por qué usted no pagó los impuestos de tantos años. Ay, usted va temblando, Dios me libre, Dios me libre, Dios me libre. Y que caiga un juez cristiano, caiga un juez cristiano, caiga un juez cristiano. Usted sabe que debería ser. Usted entiende. Usted no da sus diezmos ofrenda, vive en miseria, en pobreza, en enfermedad. Tu carro se quiebra cada rato, vive en los peores barrios, tiene peores trabajos, sigue robando a Dios. Dios tiene su foto y su nombre ahí arriba, most wanted by the FBI, los más buscados por el Señor. Allá está la gente que no da sus diezmos, está comiendo con dinero robado, vistiendo con dinero robado, pagando la renta con dinero robado, dinero robado. ¿Robará el nombre a Dios? Sí. Malaquías está escrito que sí. La razón que hubo 400 años de silencio entre Malaquías y Mateo fue que el pueblo robó a Dios en sus dientes de ofrenda y Dios dejó de hablar 400 años a Israel. Y entonces Dios le dijo a Malaquías, que fue el último libro, y los habló y los exhortó, pero que se no oían. Ya me voy, mejor el lugar, ya me han corrido, ya me voy. Ponga la palabra de Dios, hermano, en práctica. Viva, ame la palabra de Dios.